Ya conocemos de sobra cómo se la gasta este título, pues es capaz de lo mejor y de lo peor. En las últimas sesiones hemos asistido a una caída en el título del 20%, pasando desde los 4,90 hasta los 3,85 euros en poco más de una semana. Pero por la misma hay que recordar que desde los mínimos de noviembre y a pesar de la última corrección, el precio acumula todavía una subida del 75%. Dicho esto, y a la vista del gráfico semanal podemos comprobar cómo, a pesar de las últimas caídas, en realidad todo sigue igual. Esta corrección encaja por el momento dentro de los parámetros normales. Al fin y al cabo, la zona de los 380 euros donde parece haber encontrado suelo UHL coincide con los máximos de principios de año, o lo que es lo mismo, por el momento podemos hablar de un simple apoyo en la cresta de los máximos previos, y poco más.